maestro. Bueno, amigos, estamos aquí en la semifinal número 2. Y la primera está Vera con Casquillo. Vera con Casquillo, la primera semifinal. Y esta es la segunda, Pisa. Pisa contra el maestro Guillermo Sosa. Gracias, amigo Jaramillo, por compartir. ¿Qué partidas vimos en la anterior tanda de carambolas? Vimos a un contundente maestro Vera haciendo una serie de 20 carambolas. Y vimos a Pisa remontar una partida que iba perdiendo 27-5 y gana 30-27. Increíbles partidas. Amigos, por esta página va a ser la gran final, así que conéctense de una vez, empiecen a suscribirse a esta página, es gratuita, porque si no, no les va a llegar la notificación y no la van a poder ver. 5-4 arriba el maestro Pisa. También Pisa ya está en la final por parejas. Le ganaron a la pareja de Vera y León con una también una increíble partida. Todas han sido falla el maestro Vera, una carambola que parecía cómoda, le toca la decidir la partida al Canelo, y el Canelo se avienta una grepa de esas que dice el maestro Harry Zamora, una 4 HP. Al fondo vemos a Casquillo con el maestro Elías Javier Vera. Y miren qué fácil le pega este jugador a las bolas. Increíble, es increíble. Vamos, Pisa con toda, dicen. Saludos, amigo Nau. Otra carambola más para este jugador, que parece que tiene dibujada la mesa. En lo que nosotros pensamos, uno, este ya tira 4, 5, 6 carambolas. Todos pronostican la final, que podría ser de darse nuevamente entre Vera y el maestro Pisa. Miren qué carambola y qué increíble carambola, con qué facilidad, amigos. Vera Pisa, vimos ese encuentro que nos regalaron Vera y Pisa, una partida a 70 carambolas. Qué partido vimos también. Gabriel Morales, saludos, mucho suerte para México, excelente transmisión. Y ya lo escucho, ya no escucho a mi amigo Ramón. Sí, Ramón está por allá, está comentando también para la página. Ramón se dedica ya de lleno a jugar, dice que ya quiere dedicarse más a jugar que a narrar. Entonces, cuando pueda va a narrar para la página. Él también ya está por hacer su página nueva. Le voy a hacer su logotipo para su página del maestro Ramón. Saludos amigos. La partida se pone 7-5. Es que si lo arreglo. Bueno, amigas, amigos, continuamos en este encuentro que se está desarrollando entre estos dos grandes jugadores.
Alejo Pisa y Guillermo Sosa. En estos momentos el marcador es favoreciendo a Pisa, 8 carambolas contra 5 de Sosa, quien se encuentra en el tiro. Continuamos, amigos, en este formidable recinto villarístico, Estadio Club Villar. Gracias a los más de 300 personas que están siguiendo esta señal. Y les recordamos que de aquí van a salir los finalistas. Ya empieza a esclarecerse un poco más el panorama. Y vemos que ya estamos muy próximos a tener campeón aquí en Estadio Club Villar. Recuerden que son dos finales, una por parejas y la final por y la final individual. Marta Herrera, gracias por tu saludo y porque está bien la transmisión. Vemos una carambola más de Alejo Pisa. Una más que realiza Alejo Pisa. Es una máquina realmente, por algo lo denominan la máquina de Medellín. Es un billarista con mucha decisión, con mucha seguridad al momento de tirar sus carambolas. Aunque hay que reconocer que Guillermo Sosa es un hombre más cauteloso, pero es muy seguro. Tiene un toque muy, muy bueno para desarrollar sus carambolas. Diego Arévalo por parejas, ¿quién es la final? Es Alejo Pisa y Canelo. Y déjame acordar de la otra pareja que ganó también de aquel lado. Es Vera, Alejandro Vera con... No, perdón. No, sí es cierto. Es Javier Vera con... Ay. Ahorita te confirmo el dato para no errarle. Pero Alejo Pisa y Canelo sí están en la final. Fíjate que creo que no hay premio para la tocada mayor, que yo sepa no hay, pero lo vamos a ver durante la premiación. Tú te vas a, yo espero, Marta Herrera, que estés durante la premiación con nosotros siguiendo esta transmisión. Y pues vamos a ver si realmente hay, si esto, las 20 carambolas que realizó el maestro Vera, no creo que se las vayan ya a superar. Sí, efectivamente, tienes razón, Andrés Ortega, por eso me acordé que no podría ser Vera, porque la pareja Pisa Canelo derrotaron a la pareja de Javier Vera con una carambola muy circunstancial, que bueno, les ayudó en el momento final y les resolvió ese asunto. Dice Jesús Serrano que gana el maestro Sosa por 5 carambolas. Pues yo veo muy atento a Pisa, ¿eh? Realmente no lo veo distraído. Gracias, Josep, por darnos el dato. Sí, efectivamente, la otra pareja es la de Sobreira. No me recuerdo el nombre de la otra persona, pero es Sobreira con su pareja. Esos son los que van a jugar la final en un momento más. Sí, gracias, Josep, por la información. X Domo Guaine, si es Vera, no, Vera no, ya lo eliminaron. Lo eliminó precisamente Pisa y Canelo.
El marcador, amigas, amigos, 8 para quien está en el tiro contra 13 del maestro Pisa. Vemos el jalón que hace Guillermo Sosa y nuevamente se le vuelve ahí la carambola, increíblemente se vuelve ahí la carambola y mantiene su marcador de 8 carambolas. José Rodríguez pregunta qué premios hay para cada final. No sabría decir, pero es una cantidad económica la que se les va a entregar a los primeros lugares. Y bueno, pues vamos a ver sobre la premiación cuánto se les da. Juan David Vélez, gracias por el marcador. No, gracias a ti, Juan David Vélez, por seguir la señal aquí. Muy buena carambola del maestro Sosa, quien está empezando a reaccionar. Gracias a los casi 400 cibervillaristas que están siguiendo esta señal y están viendo este encuentro formidable entre estos dos grandes jugadores. Miren qué buena carambola por parte de Sosa. Está empezando también a responder ante la acción bélica que estaba haciendo Pisa. Pisa está muy concentrado, quiere ganar este encuentro, se ve luego se nota que está Roque Guzmán, los primeros 8 a gran premio, creo que sí. Jairo Alberto, saludos desde Colombia, nos manda. Y bueno, les actualizamos el marcador. Quien se encuentra en el tiro lleva 14 carambolas con esa que acaba de hacer contra 10 del maestro Guillermo Sosa. Continuamos, aquí estamos hablando bajito porque los tengo muy cerca. Miren, una carambola más que lo pone en 15 carambolas. Se encuentra en el tiro el maestro Guillermo Sosa, 10 carambolas contra 15 de Alejo Pisa de Colombia. Vemos al maestro Sosa. Muy buena la ejecución y una carambola pone en serie al maestro Sosa. Aunque no le está quedando fácilmente el ruedo, ustedes lo están viendo, la colocación es muy difícil. Candelario Espíritu, saludos, muy buena transmisión. Gracias, Candelario Espíritu. Pablo Andrés Marcia Suárez, duerma gato seco, dice Pablo Andrés Murcia. Una más para Sosa, 11 carambolas contra 15. Y le deja un registro de carambola básica, nada más evitando el choque. Muy buena la carambola. Pablo Andrés Murcia Suárez. Jairo Abuelo, un agradecimiento al maestro Elías porque gracias a él y a su equipo de colaboradores nos es posible disfrutar de eventos como este. Me gustaría si algún día ver al señor Elías en una final. Pues le dicen el llamerito porque siempre se queda a punto de pasar y se queda ex domo guayne. ¿Cómo va a ver a? Vera lleva 11 carambolas contra 3 de
lleva 11 carambolas Vera, 3 para Heriberto Aristizábal. Vemos al maestro Guillermo Sosa que tira un recorte, a ver si alcanza. Muy buena la carambola. Una carambola más para el maestro Guillermo Sosa. Y ahora probablemente se va por un registro por fuera largo para agarrar la carambola directa. Pero entra y creo que se va a cuadrar. Sí, se cuadra y no sale la carambola. Les actualizamos el marcador, amigos, amigos. ¿Quién se encuentra en el tiro? ¿Quién se encuentra en el tiro? Alejo Pisa, 17 carambolas, 17 carambolas contra 13 del maestro Guillermo Sosa. Vemos el tiro que hace de recorte. Muy buena la carambola, lo cual lo pasa poniendo ya en 18 carambolas. Yo era mucho Pisa, muy berrinchudo, tan buen jugador. Dice el flaco Villarista, buenas noches desde Colombia, dice el flaco Villarista. Está haciendo un juego muy ágil, amigos, amigos, ustedes lo están viendo, estamos aquí en Estadio Club Villar. Y bueno, es un juego muy rápido, Juan David Vélez, ¿a cuántos puntos es? Pablo Andrés Murcia Suárez, ¿cómo quedó Pisa contra Becerro? Gracias, muy buena transmisión. Gracias, Pablo, por tu comentario. Pablo Andrés Murcia, pues iba ganando 22-5 el Becerro y le sacó el partido Pisa. Pisa viene muy fuerte, la verdad está muy, muy, muy fuerte. Su expresión de emoción no la pudo contener y mostró su triunfo levantando el taco. Julián Jairo Barrera, vamos Pisa arriba. Bueno, pues vamos 18-13 más las que está haciendo ahorita Sosa. Se queda muy corto Sosa en ese tiro que hace que de recorte. El marcador actualizado 18, quien está en el tiro, Pisa, contra 15. Muy buena la ejecución por parte de Pisa, lo cual ya lo pone en 19 carambolas. Y le queda la posibilidad de una carambola a dos vueltas o a lo mejor un registro cortito. No sabemos todavía cómo. Creo que se va a ir por dos vueltas. Carambolas contra 15 del maestro Sosa. Muy buen encuentro estamos viendo, muy ágil. Alejandro Henao Campo Pisa lo está apoyando. Alejandro Ragnar Lop, se le va la carambola a Pisa.
Ragnar Lodbrok, vamos Sosa. Cada quien de nuestros cibervillaristas está apoyando a su jugador. Ahora vemos a Sosa, quien va a tirar probablemente un tiro corto. Mire qué bonita ejecución. Le mete con fuerza para que no se vaya a alargar. Pero el problema de esos tiros fuertes es que a veces no te queda. Miren, aunque ya se le está acomodando el ruedo. Y va a tirar un tiro directo de un registro por fuera. Lo calcula bien. Y la carambola se le va por muy poco, amigas, amigos. El marcador 16-20 para Pisa. Mire, vemos el recorte que hace Pisa. Muy buena la carambola. Lo pone 21 carambola contra 16. Diego Arevalo pregunta cómo va Casquillo contra Vera. Van hasta donde está el marcador ahorita. Van 11 Vera contra 10 de Casquillo. Casquillo ya se puso en la pelea. Jairo Alberto, ese es el Pisa que conocemos, agresivo, concentrado y certero. Sí, sí es cierto, es el... Miren, y muy concentrado, miren. Se le va la carambola por muy poco. ¿Qué tal? Saludos de San José, California, muy buena. David Jiménez dice, ¿qué tal? Saludos desde San José, California, muy buena transmisión y muy buen jugador. Piso, pero falta de respeto al golpear la mesa en la partida que tuvo en contra del becerro. Entiendo que la emoción, pero creo sí debe de guardar ahí un cierto. Yo creo que le ganó la emoción. Mira, no lo quiero justificar, pero yo creo que le ganó la emoción porque era un partido ya que estos partidos, si no ha variado, si continúan a 30 carambolas. Juan Sebastián Vargas, te comento. Que el marcador, quien se encuentra en el tiro, Alejandro Pisa, 21 carambolas contra 16 de Guillermo Sosa. Miren qué bonito recorte le hace. Está tirando muy bien, la verdad está tirando muy bien, pero bueno, ya veremos la final, si no me equivoco, Javier Vera contra Pisa. Ese es mi pronóstico probablemente para la final. Es que yo creo que está duro. Perdón. Sí, perdón, César. Perdone, no quise ser de ofensa. Sí, perdón, sí. Juan Reina, saludos. Esa reacción ya la tuvo Pisa en un juego con Vera. Y emocionó, no creo que se ve mal. Sí, pues probablemente están... Son cosas que no se deben de hacer dentro del... En un momento más actualizamos el marcador, está en su oportunidad. Alejo Pisa. Se le va la carambola por muy poco. ...24 carambolas contra 16... Es oportunidad de Sosa. Mire qué bonita cara. No cabe duda que 24-16... Continuamos aquí desde Estadio Club Villar.
vas a bajar las cámaras, ¿no? Lo que voy a poner aquí. ¿No va a ser de ahí arriba? ¿Eh? ¿No va a ser de ahí arriba? ¿Cómo? Que si no va a ser de ahí arriba. No, aquí porque las cámaras se pierden, de allá arriba no se ve. Es que aquí está muy cerca para que se desconcentra. No, pues la voy a poner aquí. Que se desconcentra Sosa. Nosotros aquí. Sosa, quien está tirando. Mire la carambola que acaba de realizar Alejo Pizza. Y bueno, está tirando la buena ya Alejo Pizza. El marcador en estos momentos son 16 carambolas para el maestro que Sosa contra está tirando la buena ya Alejo Pizza. Continúa yéndosele a Sosa, no le quieren resultar las carambolas, se le siguen yendo, como fue el caso de Alexander Salazar, quien también se vio que por algún motivo las carambolas se iban muy poquito. Y miren, en cambio vean la facilidad con la que se, bueno, concluyó la partida 30-16.